Buenas tardes, estem en León. Soc Ximo Renau de la televisió Almassora. Anem a començar el camí del Salvador, des de León hasta Oviedo. Així tenim un grup d'amics que ara mateix ells se presentaran. Se presentaran i diran cada un com li diuen, on viu, la procedència d'ell, jo soy de tal sitio. Bueno, entonces, no res, estem en León mateix i demà anem a començar. Estem a 25 d'octubre. Anem a començar esta xicoteta aventura, un grup que segurament vostès ja coneixeran, perquè està així Paco Agut, està així Pepe, Bernat, i bueno, ja el veuran vostès. Vale. A veure, així tenim José Ramón Gándara. Soy de Santander, pero con un grupo de amigos de Castellón y Almazora, pues dispuesto a hacer el camino de Salvador desde León a Oviedo. Y nada, mañana por la mañana, en ruta. Venga, Mario, ven. Venga. Bueno, yo soy Mario Calvo, resido en Castellón y aquí estoy con unos amigos. Vamos a ver si logramos pasar el puerto de Pajares sin problemas. Cielo, amenaza lluvia, pero a ver si Santiago pone algo de su parte. O en este caso, Salvador de Jos. Sí, vale. Hasta luego. Venga, así estaríamos con nuestro oficial. No, soc Paco, ja me coneixereu, suposo. No va ser ara. Fa uns 17 anys, i estic tots els anys fent trossos del Camí de Santiago, i resulta que este d'enguany em fa molta il·lusió fer-lo perquè no l'havia fet mai. Quina que espero que passar-ho bé, ja ho anirem comptant com ho passem al final. Les incidències anirem comptant. Així tenim el Rafa. Jo soc Rafael, soc d'Almassora, tots allà m'hi coneixeu, i per així estan dient que fa fred, però crec que no és tant, eh? No, no, si la forma que va... Ja vos ho contarem un altre dia. Vale, luego. S'ha de parlar la jaqueta per així en camisa. Així tenim a Pepe. Pepe, ves i dia. Pepe, el más conocido. No, res, jo soc Pepe Bernat, però jo coneixeu, també soc d'Almassora i no m'ha de ser que en León. Y ahora anem a fer el camí de Sant Salvador. Bueno, de acuerdo. Lo que anem a fer cada jornada serà les incidències, els paisatges més bonicos, les coses que ens puguin anar passant, si n'hi ha alguna ermita, alguna cosa en el camí que siga bonica i que tingui alguna historieta, parlarem amb les persones que ens encontrem en el camí i, en fi, es contarem. Viurà amb vostès l'experiència conforme nosaltres anem a viure-la. Bueno, hasta demà, eh? Adéu. I el què? Bueno, espera que... Ara quan acabi. Rafa, enfoca-me, que te presento a ti. Canvia de xip. A veure si on te vaig. Però no, si no l'he ficat abans. Ens havíem oblidat del càmera, i el que ha fet la gravació ha estat el Rafael, també conegut perquè en altres vegades ja m'ho he llegit a la tele, i és quasi el masurí, eh? Quasi el masurí. En fi, va, conta. Vivo en Castelló, però bueno, tengo muchísimos amigos en Almazora, y con Paco Agut y unos cuantos amigos más en Almazora, hace ya 12 años que hago caminos, y este me faltaba hacer, y empezamos hoy. El tiempo... Ha sido lluvioso, parece ser que a partir de mañana el tiempo va a ser mejor, va a dejar de llover, pero bueno, vamos preparados por lo que haga por favor. Y nada, ya os iremos contando. Bueno, pues hasta demás, ¿eh? Venga. Vale. Això és la col·legiata de Sant Isidoro, en León.
baixa és la porta principal. Esta es la plaza mayor de León. Ahí tienes compañeros y este es el, lo que tenía darrere de ellos es el ayuntamiento. Pero lo vi. Anem a pegar una pasaeta a toda la plaza. Es de nit y es una maravilla. Hay un ambiente, es divendres la nit y hay molt d'ambient. La gent está pel carrer, está passejant. És l'hora de les tapetes. Han vist que està tota rodada de porxes i l'ambientillo que n'hi ha. Així tenim a treure els companyeros i hasta demà. Així un ratem on anem a fer unes tapetes i a dormir. A dormir, no? Que tenim que ir a... Bueno, estem al costat de la catedral i ara no han pogut remediar-nos la gran imatge ara de nit en la il·luminació que té tan bonica. Són les 8:30 de la nit i en la capital està ambientada, la gent està molt passejant pel carrer. ¿Cuándo entro yo por la peatonal esa, no? Y de tapeo, sobre todo de tapeo. Sí, Esta es una de las fachadas más fotografiadas... No, me ha pasado un coche. Más fotografiadas porque este edificio el va a diseñar Gaudí. Actualmente ni ha una caixa Duero. Es un banco, bueno, una caixa de salvis. I anem a començar el camí des d'ací, des de la plaça de Marcos mateix. Però no agarra el camí francès, no anem a Oviedo. Resulta que me teme que les gravacions que vam fer ahir no van eixir res. Així que es començarem avui. Així tenim a l'amigo, enfoca i Rafael, a l'amigo Pepe. Però ja està, així no Pepe, Paco i Rafa, i un servidor Ximo. Els altres dos s'han anat a portar els cotxes a la meta on anem avui. A veure, Paco, on anem avui? Avui? A la Robla. A la Robla. Doncs bueno, ara conforme anirem anant, anirem contant les coses, perquè segurament el que vam fer ahir no així res. No és broma, eh? En sèrio? Avui tenim 27 quilòmetres de marxa. Quants? Tenim 20... Bueno, compta una miqueta, va, que tu eres l'experto en la ruta. 27 quilòmetres, està molt dificultós o no? No, no molt, no molt. Algunes pujades baixes, però poc. N'hi ha un lloc per almorzar per ara mitjan camí? No, però el buscarem, si no n'hi ha... Perquè portar no n'hi portem, eh? No portem almorzar. I l'almorzar ja sabem que és una cosa que és... Anava a dir-se gran, però no, però és precisa, eh? Bueno, ja mos veiem encabant. Així estem fent un reparto de pes, hem comprat així, en un mercadet, hem comprat pa i un poquet d'això per almorzar en la muntanya. Perquè anem a entrar ja en la muntanya. Estem en la primera etapa. Una d'aigua. Estem a 20... Quants estem? 20 quilòmetres. No, no, a quin dia estem? 26. A 26. I anem d'ací un momentet a entrar ja en la part de la muntanya. Estem ara en l'últim poblet, ja diríem des de León, ja diríem del Pla. Ara anem a començar ja a la muntanyeta i almorzarem allí dalt. Entonces ja veuran que quan ens preparem l'almorzaret, en pernilet i tot això, ja ho veuran. Bueno, anem a repartir el pes.
está repartido. Bueno, ya está repartido. Cuatro bolsas y... No estem acostumats. Si sigues gravando, estem traient imatges de la caminata primera que fem el dia 26. I estem en un vall molt bonic. Tenim uns cazadores. Així davant tenim l'amic Rafael, que és el càmera, normalment és el càmera, però ara està... anem en una baixeta molt suave, però la pujadeta ja vam passar, eh? Ahir darrere vam deixar uns caçadors que anaven al jabalí. Han vist vostès una miqueta d'imatges. Bueno, anem de camí, ale. Esto es el buzón de la fuente de Villamura. Como veis, ahí hay unas ruinas, que esto era es un despoblado ahora. El adobe, todo de adobe. Y aquí tenéis, para los peregrinos, pues todo agua oxigenada, algodón, un libro de visitas, piritas, o sea, está muy bien. Y un plano de la etapa, o sea, para no tener problemas. Bueno, y aquí está el libro Visitas, firmado por los amigos del Camino de Utrella de Castellón. Muy bien. Aquí todos seguimos, buen día, buen camino y hasta la próxima etapa. Vamos a continuar. Hasta la próxima. Ahora viene un repechito bueno. Esto debería ser una casona. Esto pues es un despoblado de adobe y piedra y adobe, como se construye por aquí, por la zona de Campos. Y la comarca de Campos y Palencia, León, se construye mucho en adobe. Yo pienso que el adobe, el defecto que tiene es que cuando cae desaparece, porque como es tierra, pues se mezcla con el terreno y solo quedan, si queda acaso, la parte de abajo de los zócalos, que son de piedra, o alguna pared como esa que tiene mezclado muchas piedras, pero el resto, que es adobe solo, aquello cuando cae desaparece del todo. Muy bien. Pues venga, vamos al repecho. Estos gossos segurament són de la batuda eixa que han fet ahí baix. Mira, hola. I s'han perdut. Ah, pues vienen más, eh? Ara què? Que vienen más. Mira, hay otro. No, no. Són tres. Són tres solo. I ara nos siguen a nosotros. Estem en una zona, tenim una baixeta molt suau i és un bosc de roures. I per el que estem veient, conforme estem veient en terra, els cuiden, els tallen
perquè traguen la fusta bona. És una zona molt bonica, molt bonica, i per lo vist en aquesta zona viuen del monte. La prova és de que està tot molt cuidat, les sendes estan totes despejades i n'hi ha tallafocs per si a cas, com este que estem passant en este moment. Ahí també n'hi ha un altre pujar en un altre tallafocs. En fi, se veu que la gent d'ací viu del bosc. Bueno, ya estamos, ya hemos llegado a Cabanillas, un pueblo pequeñito que está en el valle del Bernesga, y vamos a ver si a comer. Almorzamos un poco. Esto es de ahí. Bueno, estem en Cabanillas. Han ficat el zoom per veure si hi ha una xicoteta església. Estan veient-la. I al costat hem aparat a... No sabem si és almorzar, si és dinar, però així en aquesta placeta, xicoteta de placeta, que se diu la plaça del... Ara veuran vostès com se diu aquesta plaça. Plaça del Peregrino. I així hem aparat pues, a almorzar, no sabem, perquè som damunt de les dues, no sabem si és almorzar, dinar, el que hem comprat allà en la tendeta aquella, pues estem menjant-nos ara, en vez de menjar-nos-ho en mig d'això, en esta xicoteta aldea. Ahí n'hi ha gent d'ací del poble que estan treballant ahí, estan en un tractor, però a vegades estan arrencant un arbre, en este moment. A veure... El pedal. Que estan carregant-se l'arbre ixe? Estan carregant-se el pedal, sí. Ah, mira, una perera estan tirant en aquest moment. Bueno, aquesta placeta, que és una guaperia, així tenim, ahí tenim amic Mario, així... Ah, estamos en la plaza del Peregrino. En la plaza del Peregrino, sí, bueno, he tomat la imatge del letrerito. Ah, ja has tomat, vale. El albergue, ¿dónde está? El albergue a la derecha. A ver. Muy bien. Allá hay un letrero de albergue, pero está cerrado, ¿no? Cerrado. Sí, bueno, no. Queríamos ir allí a almorzar, pero nos hemos quedado aquí, que hay una fuente, hay una pequeña fuente también, que hay un grifo, que hay agua potable. Muy bien, está llenando la botellita y aquí está el escudo del pueblo. ¿Eh? Y aquí las obras del almuerzo de los peregrinos. Ahora lo recogeremos. No, y... nada, que eso te lo vas a comer. Sí, sí, ese es el mío. Claro, no lo llames obras, coño. Bueno, pues no res. Así un moment, mon anirem per esta, vore, allà està el camí. Allà, per eixa carrerona d'allí, està el lloc per on m'han d'anar ara, per acabar l'etapa d'avui. Última etapa, no, Mario? El último tramo de la etapa. ¿Qué nos quedan? 8 kilómetros. 8 kilómetros. 2 horitas. O sea, que nada, eso está ya, pero chupado ya. Ahí pone, buen camino peregrino, o buen peregrino camino, no sé. Hola, trozo de pan. No, el trozo de pan, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres, un trocito de pan? No cortes res, no cortes res. Y luego se apunta en donar les sobres. Claro, venga, bonito, hala, ve la factura, corre. Vale.
Mira, yo lo conoce, ¿eh? Y lo conoce, fíjate. A ver, mira, te voy a dar un trocito solo, ¿eh? Porque te preparan castellá, porque seguramente en valenciano no sabes. Va, ya, ninja, va. ¿Ves tú? Pero te una presa. Va, a ver, un altre trocet. Venga, va. Después me das un besito, ¿no? ¿Qué, burreta o burret? Burret. No, no, se veu. Es burret, burret. A ver, va, un trocet més, ya. Ya le das todo tú. Ah, venga. Digo yo, si, no se lo hombre, va, date una presa. Tú tienes interno, ya van, va, que van a andanar vosotros. Andanar, ten. Hombre, pues... Que, digo yo, ya, que luego solo tiras eso. Ahora va, final, toma. El río Bernesga, que creo desemboca en el río Esla, y es a su vez en el río Duero. Y su puente moderno, sobre el río Bernesga, siempre, siempre de nuestra mano. La ruta del Salvador. Bueno, hemos llegado a la ermita de la Virgen de la Celada. Como veis, ha quedado encajonada entre el progreso y la carretera. Es la patrona de la Robla. Los últimos de Filipinas. Bueno, este es el albergue de la Robla, aquí es donde pasaremos hoy la noche. Tenemos aquí un vestíbulo en donde después de lavar la ropa que tenemos sudada y tal, la hemos tendido aquí. Y como veréis, el albergue está bastante nuevo, desde el año 2012, es un albergue municipal. Esta es la entrada al albergue. Las botas las dejamos aquí, fuera de la zona donde dormimos, para evitar olores.
Aquí tenemos el comedor con los radiadores para el invierno. Hay unas mesitas, una cocina con el frigorífico y los armarios. La cocina está llena de utensilios. Tenemos platos y todo tipo de utensilios para el que quiera hacerse la cena, pues puede comprar en la tienda y después aquí se la hace. Aquí tenemos el tablón de anuncios. Ahí están los libros para que se pongan sugerencias y comentarios. Todos los que pasamos por aquí pues solemos escribir. Esta es la entrada a la zona donde se duerme. Está el baño de señoras y el baño de caballeros. En este caso pues no hay ninguna mujer, pero bueno, está separado por si acaso hay mujeres. Y aquí están las literas donde dormiremos esta noche. Estamos descansando después de habernos duchado y estamos haciendo tiempo para luego ir a cenar el menú del peregrino. Aquí tenemos a Pepe, que está Pepe Bernat, que está estudiando la etapa de mañana. Rafa, que está recuperando energías. Nuestro comentarista, que está fuera de juego y está durmiendo. Y tenemos a Paco Agut, que está oyendo el Barça Madrid y está contento porque está ganando el Barça, y nada más. Mañana seguiremos con los comentarios de la etapa que haremos mañana, de día 27. Muy bien. Estem ya en el final del día. Anem a sopar. Anem a fer un xicotet resumen de la etapa de avui. No ha tingut moltes incidències, però quasi que millor que ara, quan vinga Mario, que ho acabi de comentar ell, que és el programador de les etapes, pues ell és el que mos comentarà els altibaixos que han hagut i tot això. Bueno, de totes maneres, com han vist, si han vist el reportatge d'avui, pues ha hagut algunes cosetes, i pues sí, hem encontrat un animalet que li han donat d'això, en fi. Però Mario serà el que farà el resumen millor de... Jabalís. La cacera, la batida de jabalís. Ah, sí, bueno, però, bueno, això que ho comentem, Mario. Venga, vale. Perquè a ell és el que li han dit, lo de... Pues nada, si comentan lo de los jabalís, que había una batida de jabalís y allí con perros, historia, bueno, al estilo de la Sierra Espadá. Pero con muy mala leche, porque decían que tuviésemos cuidado, que pasábamos bajo nuestra responsabilidad. O sea, cuando... Y no han puesto ningún guardia ni nada. Ni guardia ni nada, entonces, que era responsabilidad nuestra la de pasar. Entonces nosotros dijimos que eso no estaba muy legal. Bueno, después la otra incidencia es que nos han seguido unos perros que eran, bueno, eran de la batuda esa de jabalís, i per lo vist s'han perdut, però pensem que encaben que no, perquè ells anaven olorant el camí, i per lo vist és que havien passat allí algun jabalí per allí, i ells s'han perdut encaven per la mala travega, segurament buscant l'animalet d'ixe. En fi, això ha sigut, i després no res, pues, hem almorzat en una aldea molt xicoteta, ja ho han vist vostès en el... que han fet uns bocadillos i tal, i després pues, hem estat també conversant en un... El resto del dinar se l'ha menjat un burret que hem vist allí pel camí. Bueno, pues no res, ara on anem
bueno, anem a sopar i a descansar, que demà tenim una etapa un poquet fastidiant. Ah, bueno, la roba, resulta que hem llevat un poquet i m'ho ha tocat entrar-ho perquè ja m'ha plegat molt tard, sí, ja m'ha plegat ja a les 5 i ja el sol ja se n'havia anat. Total, que aquesta roba, pues, la que no se sequi, pues, me la ficarem dins de... De la motxilla i Santa Pasqua, ja van. Bueno, pues no res, hasta ahora, demà, eh? Ahora, última hora, ha llegado otra pareja, como habréis podido ver. Ah, sí. Una pareja de chicos, una chica y un chico, que vienen también de León. Y él es de Lérida y ella de Zamora, sí. Y bueno, pues han llegado ahora. Y seremos dos más esta noche aquí. Estem en el albergue, está muy bien. Está muy bien el albergue y nada, mañana, descansar mañana la etapa reina. Bueno, mañana y pasado. Mañana subiremos a 1.456 metros. Así que vamos a reponer energías y mañana a la lucha. Y a disfrutar de la montaña leonesa. Paz.